Esto no termina nunca. Ay, no. Ya viene. Debo salir de aquí. Esa cosa otra vez. Ah!
que me sigue? ¿Qué tiene que ver con este sitio? Mobius me usaba como un conejillo de indias. Efectos residuales de larga duración. Sabían que Stem me dejaría marcas. Kidman tenía razón. Están en todas partes. Estaban frente a mí todo el tiempo. ¿Una salida? Atrapado. No puedo salir. Sigo aquí. No puedo escapar. Nada cambia. Culpa mía. Todo es culpa mía. ¿Qué demonios es esto? No puedo moverme. No puedo. La fuente de mi dolor. Soy yo. La parte de mí que sigue atrapada en Stem. Sin salir jamás. No. Me equivoco. Saldré. Pero sin ti. ¿Qué fue eso? Parecía distinto a los demás. Más real. Como si algo hubiera cambiado. Me siento... bien. Mi fiel revólver. Hacía mucho que no te veía. Nuestros esfuerzos fueron en vano. Ya sucumbió un... Oh!
¿Qué tenemos aquí? Si aún no le extrajeron el chip a este tipo, puedo usarlo para atravesar esa puerta y encontrar a Hoffman. Nuestros esfuerzos fueron en vano. El núcleo escapó hace menos de un día. En pocas horas comenzamos a recibir informes sobre perdidos emergiendo en masa. Ahora están por todas partes. Ya sucumbió un 20% de la población de Unión. Y están cazando y matando a los que quedan. Es una pesadilla. A este ritmo, en 2 semanas no quedará nadie. Perdimos el contacto con Mobius. Estamos atrapados aquí. Con los perdidos. Ya es tarde para detenerlo. El experimento de Unión está condenado. Estamos condenados. Lo siento. De acuerdo. Veamos qué sucede. Menos mal que ya está muerto. Tengo que salir de este laboratorio. Thank you.
Escaneando chip cerebral de unidad. Por favor, espere. Chip cerebral de unidad detectado. Entrada autorizada. Ya era hora. Ojalá aún pueda alcanzar a Hoffman y a O'Neill. ¡Tienes que resistirte! ¡Hoffman! ¡Retrocede! ¡No! ¡No sabe lo que hace! ¡Liam! ¡No! ¿Cómo que Liam? ¡Aléjate! Apártate de mi camino, Sebastián. O'Neill, ¿qué pasó? Theodore me mostró el camino. Ahora le pertenezco. Lo ayudé a esconderse. Y a cambio me dio una nueva vida. Una vida de esclavo. Nunca lo entenderás. ¡Por eso arderás! Empieza a hacer calor. Tengo que apagar las llamas. ¡Deja de correr! ¡Ja,
maestro. Dejaré que se escapen, lo prometo. Las llamas te consuman. ¿Bueno para luchar contra mí? ¡Vas a pagar por eso! ¡Me subestimaste antes! ¡Nunca más! ¡No te mereces ser discípulo! Empiezo a hacer valor. Tengo que apagar las llamas. ¡Maldito sea, Sebastián! ¡Saldrás de aquí! ¡Ordena que me ocupe de ti! ¡Puedes morir! ¡O cambiar como yo! ¡Sí, padre Theodore! ¡Se lo dije! Corre todo lo que quieras. ¡No puedes salir de aquí! ¡Hay que purificarte! ¡Vas a ganar por eso! Lo siento, maestro. Dejaré que se escape, lo prometo. ¡Ya está! ¡Terminé de jugar contigo! ¡Sí, padre Theodore! ¡Se lo dije! ¿Eres muy bueno para luchar contra mí? ¡Ay!
que purificarte. Haré que se escape. ¡Lo prometes a eso me haya detenido antes! Padre Theodore, se lo dije. Me subestimaste antes. Nunca más. Gracias, Sebastián. Por fin, libre de su voz. De mis miedos. Estaba tan asustado. Tienes que detenerlo. No puedo detenerlo. Si no lo encuentro, O'Neill. Entró en fase. No está aquí. Ni en ninguna parte. La máquina de la sala de al lado. Tienes que destruirla. ¿Qué máquina? Me obligó a construirla. Para ocultarlo. Destrúyela. Para que puedas destruirlo a él. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se convirtió O'Neill en esa cosa? No lo sé. Estuve encerrada en mi refugio desde que te marchaste. Cuando Liam me pidió que nos reuniéramos, me sentí tan aliviada al oír su voz. Pero no era Liam. Era esa cosa. Intenté llegar a él, pero... ya lo oíste. Theodore Wallace le hizo algo. Pobre tipo. No me quería ver obligado a matarlo. No tuviste elección. Theodore no iba a renunciar a él. ¿Y ahora qué? Hay que revisar esta máquina de la que hablaba O'Neill. Creo que está al otro lado de la habitación en la que nos encontraste. ¡Vamos! Lanzallamas. Me será útil, pero está roto. Si encuentro las piezas adecuadas...
no opera como debería. Gracias, Padre Theodore. Oírle decir eso me llena de orgullo. ¿Qué? Pero es inofensiva para nosotros. Ella... no. Nunca desobedecería. Claro que lo haré. Como usted desee. Yukiko, ¿puedes oírme? Estoy en el cuarto de fabricación. Las autorizaciones dan igual cuando todos están muertos. Tú solo... reúnete conmigo aquí. Tengo algo que mostrarte. Es importante. Lo siento, Yukiko. Pero él lo exige. ¿En qué puedo ayudarle, detective? No hay nada de malo en ser prudente, pero no puede evitar el confrontamiento por siempre. Quizás debería aumentar sus habilidades en combate. Aquí hay muchas cosas raras. Parece que estaban construyendo algo. Quizá la máquina de la que hablaba... Así que conoces a Theodore Wallace. Por supuesto. Es el jefe de contratación. ¿Pero qué hacen STEM? ¿Y por qué se comporta así? Hay muchas cosas que desconoces. Theodore quiere quedarse con Lily. ¿Ya viste lo que le hizo a O'Neill? Les hará lo mismo a todos aquí de ser necesario. Hará pedazos el lugar para poder quedarse con ella. No dejaré que eso ocurra. ¿Qué pasa? No estoy del todo seguro. Pero se parece mucho al emisor de estabilidad de campo. Sea lo que sea, O'Neill dijo que lo destruyera. Así que eso es lo que voy a hacer. Yo sé cómo... soy yo. Sebastián, empezaba a pensar que te habías olvidado de mí. ¿Terminaste de armar esa masa de galletas? Sí. Y estoy buscando una excusa para usarla. Bien, te envío mis coordenadas. Trae las armas grandes. Iremos a cazar. Recibido. Salgo ya. Nos vemos pronto.
Ya casi estoy lista. Cuando estés preparado, dímelo. Necesito que me aclares unas cosas, Hoffman. No pareces sorprendida de ver aquí a Esmeralda. ¿Por qué iba a estarlo? Es un rostro conocido en STEM. Todos se conocen en Mobius. Más bien los conozco a todos. Llevo años a cargo de las evaluaciones de los recién contratados. Como una gran familia disfuncional. No hay nadie mejor que Esmeralda para tenerla cerca en situaciones peligrosas. Es una buena soldado. Puedes apostar a que lo soy. Supongo que también conoces a Myra. Sí. Hemos trabajado juntas. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo no hacer nada mientras realizaban experimentos con Lily? ¿Cómo pudo decirle a Lily que estaba muerto? El instinto maternal de Myra es muy fuerte. Se unió a Mobius para estar más cerca de Lily. Y la palabra experimento es un poco fuerte. A Lily la trataron bien y tuvo la oportunidad de ver a su madre a diario. Lo de decirle a Lily que habías muerto... Creo que Myra solo lo hizo para proteger sus sentimientos. Sí, bueno. Creo que el instinto maternal de Myra se salió un poco de control. Esperemos que puedan solucionarlo en familia cuando todo esto termine. Estuve en la realidad de Theodore. Si es un reflejo de su psique, no hay duda de que tiene serios problemas mentales. Eso explicaría por qué es tan poderoso. Y aún así se esconde. Quizás sea más fácil manipular desde las sombras. Pues yo lo arrastraré hacia la luz. Si lo que Liam nos dijo es cierto... Solo hay un modo de saberlo. No sé si debas estar aquí cuando esta cosa estalle. No creo que quiera estar. Había algunos objetos interesantes en la otra sala en los que trabajaba Liam. Quiero ir a ver si hay algo que pueda resultar útil. Bien, pero después deberías regresar a tu refugio. No sabemos qué es lo que ocurrirá cuando apaguemos esto. Así lo haré. Relájese, detective. ¿En qué puedo ayudar? Dime algo, Torres. ¿Conocías a Hoffman desde antes?
Todo el mundo conoce a Hoffman. No se puede entrar en Mobius sin pasar por su despacho. Es de fiar. Antes te habría dicho que no. Pero nada como que tus amos corporativos te abandonen para que repienses las cosas. Está atrapada aquí como el resto de nosotros. Así que no lo tienes claro. No es mala, solo un poco insensible. Me cuesta confiar por completo en gente que me observa como a un corpúsculo en un portaobjetos. No sé lo que va a pasar cuando volemos esta cosa. Yo tampoco, pero al menos llevamos la iniciativa. No creo que convenzamos a Theodore de que deje en paz a Lily. No parece la clase de tipo que se pueda convencer de hacer lo correcto. ¿Así que me ordenas que dispare en cuanto lo vea? Solo digo que te prepares para todo. No se puede predecir lo que va a pasar en este sitio. Sin ánimo de ofender, ¿cómo alguien tan lista y obstinada como tú termina en una organización como Mobius? Era experta en demoliciones en el ejército. Me prestaron a Mobius para algunas operaciones secretas. Cuando se terminó el contrato, vinieron a verme. ¿Y te uniste sin más? Saben bien cómo venderse. No te lo cuentan todo cuando firmas. Me encargaron hacer algunas cosas de las que no me enorgullezco. Esperan que lo sigas ciegamente. Y si desobedeces... Cuando Myra me ofreció la oportunidad de salir, tenía que aprovecharla. Aún me queda conciencia, pese a las cosas que tuve que hacer. Bastará para ocuparse de esta cosa. Como 10 veces más que suficiente. Y está listo para activarse cuando tú lo estés. Estoy preparado. Voy a ver el equipo de la otra habitación. Buena suerte a los dos. Ok, allá vamos. La operación Te patearé el trasero comenzará en 3, 2, 1. ¿Estás bien, Torres? ¿Torres? ¿A dónde? Sebastián Castellanos, te niegas a aceptar la oscuridad e intentas traerme a la luz. Las decisiones precipitadas siempre fueron tu perdición. Entonces ve, te espero. ¿Quieres escuchar a tu adorada hija? Entonces ve. Mira si es como lo soñabas. Ay, no. Lily, ¿estás aquí?